Benvinguts, benvingudes a un nou programa de Parlem. El divendres passat es va celebrar a la Casa Bernal una trobada sobre una planta molt emblemàtica de la pobla, la Estepa de Cartagena. I és que el primer exemplar es va trobar així, un exemplar a partir del qual han fet la conservació. Així que avui en aquest programa de Parlem volem conèixer més sobre l'acte i també sobretot, el procés de conservació. Hoy, en este programa de Parlem, la estepa de Cartagena. La Casa Bernal va a ser el marco incomparable para la trovada de la estepa de Cartagena 2024 de tot Lestat Español. un acte per parlar i conèixer més d'esta planta tan vinculada al nostre municipi, ja que s'ha pogut reproduir a partir de l'exemplar que es va trobar a la Pobla. Per això, l'Ajuntament de la Pobla, juntament amb diferents parcs naturals, han estat guardonats amb el Premi a la seva conservació. D'esta planta tan vinculada a la Pobla, coneguem més avui en este programa de Parlem. I per parlar de l'estepa de Cartagena tenim així al plató de Telepobla a Pablo Ferrer. Ell és, està al capdavant de Vida Silvestre i Red Natura 2000. Hola Pablo, moltíssimes gràcies per Hola. estar aquí. bon dia. Sempre el veiem en les plantacions, però avui al final el tenim així al plató de Telepobla per conèixer millor eh, tot allò de l'estepa de Cartagena. I també tenim a Paula Núñez, ella és també de Vida Silvestre i Red Natura 2000. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I com no, tenim així a les nostres educadores mediambientals de l'Ajuntament de la Pobla, Jessica Antón. Jessica, moltíssimes gràcies per estar així una vegada més. Gràcies a vosaltres. I a Irene Lizarán, ella també educadora mediambiental. Irene, moltíssimes gràcies per Hola, estar Hola, gràcies. La primera cosa que m'agradaria saber, Pablo, i comencem per tu, és eh, com vas veure l'acte i exactament què celebravem, quina era aquesta trobada eh, per parlar de l'estepa de Cartagena. Bueno, pues el acto estuvo fantástico, fue maravilloso, todo salió sobre lo que habíamos previsto y pues todos los invitados habían confirmado y, y vinieron todas las personas que estaban eh, invitadas en el acto, o sea que salió, salió muy bien. Eh, ¿Y qué celebrábamos? Pues fue un, una jornada, un, un evento de de agradecimiento a todos los que han colaborado a lo largo de estos años en la conservación de una especie que está al borde de la extinción. Entonces, no fue una jornada técnica ni fue pues, un, un encuentro científico, sino fue una fiesta en torno a la conservación de una especie. Y uh -huh. Paula eh, porté un molt de temps en esta especie, no, tratando de hacer todo un proceso eh, rápidamente. ¿Qué podrían decir porque va a ser como un acto de reconocimiento el divendres pasado? Pero claro, ya porté un moltísimo treball de uh -huh. Sí, pues llevamos muchos años, como bien decía Pablo, colaborando con muchas entidades, asociaciones, ayuntamientos, y bueno, pues era poner un poquito en valor todo ese trabajo que, que entre todos llevamos tanto tiempo realizando. Y bueno, eh, ahora llames tranquiles, ¿no? Jessica, vos hemos visto también eh, coordinar y organizar todo este acto, no sé cómo el barrio vibre y también eh, esta sensación de que la pobla, por primera vegada, no también donaba importancia a la estepa. A ver, para nosotras es un orgullo que, que hayan confiado en nosotras para hacerlo aquí, en este municipio, y la verdad es que, como bien ha dicho Pablo, pues salió todo sobre ruedas. Eh, tuvimos muchos nervios, mucha tensión, sobre todo los días previos. Pero bueno, finalmente eh, la gente respondió muy bien. Queríamos agradecer también a la brigada por el trabajo que hizo y, por supuesto, a ellos que nos lo dieron todo en bandeja. Claro, es que también era el primer acto de la Casa Bernal y, claro, sí. estaba todo en cara, ¿no? En ha sido un boom de todo, pero bien, muy bien. Sí. Eh, Irene, tu vas dir una cosa que me va agradar molt també en l'acte, que és que si no coneguem no se pot estimar, no? qui no coneix la o altres coses no poden estimar. Sí. Eh, era important no, este acte també per a tota la societat de la Pobla. Sí, al final des de la part de l'educació ambiental sempre el que tractem les educadores som de donar un poquet a conèixer, no donar la difusió, perquè és que si no coneguem el que tenim, al final no l'anem a estimar i no l'anem a protegir, per tant. Doncs el que volem és fer aquest tipus d'actes, a banda de totes les activitats i campanyes que fem, perquè quanta més gent la conega, doncs, més consciència n'hi haurà de la ciutadania, no? Per això pensem que és molt important. Bueno, anem per el principi. Eh, la estepa, Yo creo que ya que casi todo el mono a la pobla es de veres que ya me o mens coneguen pero fins eh, ara era también una desconeguda. Contanos un poquete desde el punto de vista también vosaltres que treballoé en esta planta y en toda la conservación. Contan un poquete el principio Quina, qué es esta planta, eh, quién es el seborichen. Eh... Bueno, pues de forma breve esta es una especie muy interesante para toda la flora nacional española. Eh? Que durante muchos años pues se consideró que estaba extinta en todo el territorio nacional. Eh, se encontró al principio de a los primeros años del siglo pasado en Cartagena, se describió como una jara nueva para la ciencia y le llamaron Cistus cartaginensis, por eso el nombre común le decimos jara de Cartagena. Y a partir de ahí, en la zona donde se describió, hay mucha actividad minera y desapareció, con lo que estuvo muchos años en los que no conocíamos que esa planta estuviera en el territorio nacional hasta que en 1986, pues el profesor Manuel Benito Crespo Villarba, hoy catedrático de Botánica de la Universidad de Alicante, haciendo su tesis doctoral, encontró un individuo. A partir de ese año era la única planta que existía en todo el Estado nacional y en toda Europa con lo que tenía mucho poder para desde el punto de vista de la conservación y el, el servicio de vida silvestre en aquel momento pues tenía y tiene en la actualidad las competencias en la conservación de esta especie y empezamos a trabajar con ella. Esta planta es muy especial porque mmm, no solo porque hay muy pocos individuos, sino porque no conocemos muy bien qué está pasando en la naturaleza. Si nos está colonizando desde África, si tenemos más relación con Cartagena, con Cabrera, porque en Cartagena, después de los años 90 eh, volvió a crecer después de un incendio, y en Cartagena, en el año 2022, ha aparecido. Entonces, los científicos nos preguntamos o los técnicos nos preguntamos qué está pasando. ¿Hay eventos recientes de colonización? Es decir, el cambio climático o las condiciones ambientales actuales están haciendo que la planta salga de África. Es un poco como los humanos. Nosotros nos creamos en África y se salimos de África, pues esta planta es lo mismo, evolutivamente se ha generado en África y lo que nos está diciendo es que está saliendo en eventos de colonización y uno de esos eventos de colonización ha sido la pobla de Valbona, pero curiosamente en toda la Cuña valenciana solo hay una planta. Eso es lo que le hace tan especial. Bueno, eh, si vos paréis, ve, Anema también, porque en el acte estroaba eh, también eh, Benito Crespo, uh -huh. que es la persona que la va a trobar y que era una persona que venía molta a la Pobla, eh, famol de Tem, según se cuenta, y Libar en preguntar, porque, uy, no podía estar al programa, pero Totaso es el que nos ha contado sobre cómo va a trobar este ejemplar de este pa de Cartagena así a la Pobla. Si això va ser una casualitat com el que passa moltes voltes en la vida. Els botànics sempre diuen que un no troba una planta de casualitat, perquè si tu vas caminant per un lloc i mires al lloc contrari on està la planta, ja no la veus, hasta que no tornes a passar per allí. I això m'havia passat a mi, perquè jo fa, des, de, des de que tinc 8 o 10 anys, fa ja almenys 45 o 50, jo anava quasi tots els caps de setmana en estiu a una caseta que té un cosí meu en la zona de la, de la Lloma Llarga, on està la planta. Y yo de FET, todos mis meus estudios en la carrera, el Servaris que FEM para la formación, las colecciones que FEM en distintas asignaturas, les, les había FET molsovinte molt en toda la zona de la Pola de Vallbona y la Serra Calderona. Y lo increíble va a ser que un día que yo estaba per allí, como un, uno de TANS, va a una planta que no había visto, mai Y va a ser la Cistus eh, cartagenens y la, la Jara de Cartagena, la Estepa de Cartagena. una volta uno troba una planta d'aquest estil, el primer que té que fer és tindre clar quin nom li té que posar. I això va ser l'estudi que nosaltres diguem taxonòmic, és a dir, veure realment si el nom que se li té que aplicar és un o un altre depenent del que els autors precedents hagin anat fent. I aquesta va ser la forma en què nosaltres arribarem al convenciment de que aquesta planta era una cosa especial, en principi, de la, de la península ibèrica, Y le van a rendir cistus heterófilo su especie cartaginensis. Rápidamente, después ahora me contacto es con Pancho, obeducto en Emilio Laguna, que va a ser el que en aquel momento estaba al de cap de Serví en, en la consellería, y va a comenzar el, lo que sería el primodi de este plan de, de conservación integral de la especie. Nosaltres vam treballat no només en la taxonomia, estudiant aquesta població en relació a les poblacions de Cartagena, que eren les úniques que se coneixien fins fa ben poc de temps, perquè ara s'ha trobat una, una tercera població en Cabrera. I totes aquestes poblacions vam estudiar-les en comparació amb el material del nord d'Àfrica, que és l'origen de l'espècie. I bé, aquestes són les, les tasques que fem. I ara, en els últims anys, pensa que de, des que jo la vaig trobar en l'any 86, han passat quasi 30, 38 anys, que es diu Pronte i el que ara estan fent és aplicar les tècniques més modernes i més punteres a conèixer bé quina és la variació genètica de l'espècie, perquè quan una espècie té molt poca variació genètica té un risc molt alt d'extinció, mentre que si al trobar distintes poblacions, com les tres que hi ha ara mateix, i sobretot la reproducció que s'ha fet localment a la planta de la pola de Balbona, de la, de la lloma llarga, el que fem és augmentar la variabilitat genètica de l'espècie i el que fem és intentar-hi aconseguir hacer que la, seua, la seua posibilidad de mantenimiento aumente. Eso es la historia que os va a contar de cómo van a trobar este ejemplar así a la pobla. Pero claro, trobar en un exemplar era una planta única en toda la comunidad, pero con que ferro de para poder salvar un poco a esta planta. Pero que claro, no me quedaba un ejemplar. Claro, como solo hay un individuo, pues la planta está en peligro absoluto de extinción. Entonces lo que hay que hacer es mmm, producir más plantas para repartir las plantas por todo el territorio, que haya más poblaciones, más individuos y bajar la intensidad de amenaza de extinción. Y eso pasa por la multiplicación y por la reproducción. Pero este grupo de plantas es muy estéril, son muy estériles si solamente existe un individuo, porque lo que quiere la especie es reproducirse pero cruzando el polen entre unos individuos y otros. Con lo que tuvimos que recurrir a técnicas de biotecnología. La técnica de biotecnología es la clonación, pero cuando hicimos la clonación nos dimos cuenta que heredaban las plantas el mismo carácter de esterilidad, con lo que no nos servía esa técnica de, de biotecnología. Tuvimos que recurrir a otra técnica que se llama la polinización asistida. Entonces vamos polinizando la planta in, de, en el campo nosotros con, con lo que se llama un proceso de emasculación, que se va quitando los estambres y se van poniendo en las flores. Que produce la planta hasta que pueda llegar a producir semillas. Eso es una técnica de forzado, se fuerza a la reproducción intensa y luego, pues una serie de cuidados, regando la planta, etcétera, etcétera. Y a partir de esos cuidados, en el año 2013 produjo un fruto con tres semillas. Esa era la ventana que nos estaba dando la planta y la aprovechamos de esas tres semillas. Una salió mal formada porque genéticamente la planta estábamos forzando mucho, ¿eh? pero dos individuos salieron bien ya teníamos la ventana que se llama sexual y los hijos ya no son exactamente como la madre. En la clonación los hijos son iguales que la madre, pero en la técnica de reproducción de polinización asistida los hijos son distintos. Como son distintos ya se pueden cruzar. Aparte hicimos ese cruce y cogimos unos pequeños esplantos, tallitos de la planta madre, como cuando estás en casa y coges un geranio y lo plantas en tu maceta, pues ese esquejado nos produjeron también tres plantas queríamos hacer poco daño a la planta madre porque queríamos que durara durante muchos años estaba hablando del año 2013 eh, hicimos lo que se llama la línea vegetativa y la cruzamos con la línea sexual que procedían de semillas y a partir de ahí en biología se dice salimos del cuello de botella estamos en una zona muy 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 estrecha y luego empezamos a tener más variabilidad genética y a partir de ese momento generamos mucha mucha planta y ese es el punto en el que ya las cuidamos en vivero para luego cuidarlas en el campo. Y una vegada, ya teníamos esta, eh, este, en laboratorio, no como ya se podía, ¿cómo es la introducción ah, en el entorno natural que, que se había de hacer después? Uh -huh. Paula. Bueno, nosotros producimos la planta, eh, además del laboratorio que tenemos nuestra técnica que hace ensayos de germinación y esa planta sale a vivero, también tenemos nuestros huertos de planta madre de los cuales recolectamos los frutos y. Eh, es, ...conservamos semillas, es nuestro banco de germoplasma... ...para nunca quedarnos sin, sin semillas... ...luego pues bueno, eh, la producción... Eh, ...conforme sale la semilla del laboratorio... ...la sembramos en, en cupés, en contenedores... ...intentamos que el sustrato... ...sea lo más parecido siempre al sustrato natural en campo... ...y bueno pues, estamos muy encima de las plantas... ...todos los riegos, control de plagas... ...hasta que sale a, a campo... ...y una vez en campo... Bueno, pues eh, siempre tenemos eh, la brigada con labores de alcorcado, de riegos periódicos y pues si hace falta poner protectores para el control de... Ara continuarem un poquet en tot este procés, que també de les plantacions que s'han fet a la Pobla, però, eh, Jessica, Irene, com va ser? Perquè haveu fet moltes xerrades, també, eh, entre l'alumnat i tot. D'això que ens contava Benito Crespo, no?, del principi, com és està mostrar-li a la gent eh, la importància d'una planta que només l'únic exemplar estava a la Pobla. Jessica, no sé si tu, que també estàs, eh, perquè també feu eh, En la manguilla, ¿no? en diferencia eh, Indres de la Pobla? Sí, pues a ver, lo primero que pensamos es que era necesario que, que los nanos vieran la, la planta eh, en su hábitat natural. Por lo tanto, realizamos esta serie de, de visitas a la manguilla. Allí, pues nada, les mostrábamos la planta, las podían ver, veían sus características, les contábamos algo de su historia, la dificultad que tienen para reproducirse, aunque un poquito más light, me lo ha contado Pablo. <laughs> y, y bueno, la verdad es que allí los nanos disfrutaban porque la, la veían en el, en el sitio natural que tienen. Mm. I després també en centre ocupacional, en els dits, amb ells eh, en, labora, en moltes persones, no? Heu estat fent aquesta campanya d'informació i de comunicació, no? Sí, sí, a banda de fer les visites en els escolars, també el que volíem era mm, concentrar la major quantitat de ciutadania. Entonces, sempre comptem en el centre ocupacional Trencadís, en Prisma, que també sempre s'apunta a tot. Entonces, sempre eh, diguem a veure si volem vindre a les activitats i en aquest cas, pues, moltes vegades el que hem fet ha sigut directament les plantacions en ells, no? Perquè tot el que siga tocar la planta in situ, doncs pues, us agrada molt. Entonces, mm. Això és el que hem fet en ells. Perquè, a més, en guany és la, la estepa de Cartagena va ser triada a nivell estatal com, una, com la planta en estat crític eh, sí. d'amenaça. Pots contar-nos un poquet això i així ho dius tu exactament sí. bé? Bueno, sí, jo crec que va ser triada la planta amenaçada de l'any, no? la planta uh amenaçada -huh. de l'estat espanyol. Entonces, clar, per això també hem triat eh, este tema per fer més, un poc més d'importància, donar-li més importància en guany i per això hem fet esta campanya més gran, no? tant en escolars com en, atre, en altres col·lectius. Uh -huh. Ja que tenim esta excusa, pues, hem aprofitat. Bueno, Pablo, tornemos un poquito a toda esta parmes técnica uh -huh. que siempre me estás contando. Ahora, esta planta, este ejemplar que tenía Pobla y del cual esa eh, fe total yo, quien sabía contar, para poder conseguir el eh, llavors, esta planta va a morir al sí. 2022. Sí. Así, ¿no? Sí. Contanos un poquito así sí. a la Pobla también, cómo bueno, va a ser esta situación y en qué momento este Mara. Pues la planta, como no para de darnos sorpresas y nos ha dado tantas alegrías y tanto que reflexionar. El 14 de febrero, siempre lo diré, que es el día de San Valentín, del año 2022 dimos a la planta por muerta. ¿Sí? Claro, venimos con unos años de sequía, pero la planta también era muy mayor. Una estepa, una jara puede vivir como mucho 40 años, pero claro, decimos que en el año 86 la descubre o la halla Benito Crespo y ya en las fotos que vemos en ese momento ya es una planta grande. Que posiblemente ya tenga 15 años. Entonces, esta es una planta que ha vivido más de 60 años, pero gracias a los cuidados que le hemos, que le hemos, ido, que le hemos ido dando. Eh... Y cuál era un poco la pregunta es que me, me he ido, me he ido me, me, que, la, la, claro, que me, que me la pregunta era, y la situación actual ahora sí. la situación actual de la planta después de toda sí. esta trevaica beufet en ella esta planta este ejemplar va a morir pero claro sí. ahora sí ya tenemos una claro, una claro. variedad no sí tenemos ahora podríamos decir que desde el punto de vista del manejo de la genética y de la planta mmm, es muy 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 poco probable que se extinga porque ya lo tenemos todo bajo control. La planta murió, pero antes de morir te, eh, nos dio un material genético y como ha dicho Paula, nosotros producimos y multiplicamos todos los años muchas semillas. Ahora es el segundo paso, que es repartirla por el territorio porque consideramos que esta es una especie de, de, de la vegetación del futuro que, que, que las evidencias científicas nos están demostrando. Es decir, que la teníamos aquí y si la teníamos aquí es porque ha funcionado muy bien aquí, o funciona muy bien aquí. Entonces la tenemos que repartir por el territorio. Y uno de esos puntos clave es el municipio de La Pobla de Balbona, claro. Eh? es va trobar la primera claro. i a la presentació del divendres en la Casa Bernal vam veure també un vídeo eh, on s'explica tot aquest procés que ens estaven contant Pablo i Paula sobre eh, l'estepa de Cartagena eh, Pablo, perquè això és un treball també en col·laboració sí. en tot l'estat i també en Múrcia, també en diferents llocs no? Claro. de... Sí, 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 a veure eh, eh el, la planta en l'any 2018 se declara como especie en situación crítica. Esa es la ley, la normativa nacional más importante para la conservación de un ser vivo. Está por encima del Catálogo Nacional de Especies de Flora Amenazada. Por encima de ese Catálogo Nacional, que está la flora y la fauna más selecta eh, española, hay un grado superior. Y ese grado superior es en situación crítica. En situación crítica solamente hay seis animales y una planta. Y la planta que está es la jara de Cartagena. En ese listado tan selecto, pues no está el oso, no está el lobo, no está el lince. Fíjate que son animales que están muy amenazados, pero no lo suficiente como para entrar en ese selecto grupo. Esto siempre lo digo para que nos hagamos una idea de la categoría ¿eh? que tiene la planta estar por encima de estas especies tan emblemáticas para la fauna ibérica. ¿eh? Pues nuestra especie está en un grado superior. Este grado superior. Cuando se declara en el año 2018, el propio decreto dice que tiene que generarse un grupo de trabajo, un grupo de trabajos de expertos en el cual será coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y participarán miembros técnicos de cada una de las comunidades autónomas en la que esté la planta. En ese momento, en el 2018, solo estábamos la región de Murcia, en Cartagena, con la planta de Cartagena, y la Comunidad Valenciana. Entonces estábamos junto con el Ministerio formando este grupo. Y en el año 2022 se anexa las Islas Baleares porque se descubre en el Parque Nacional de Cabrera. Entonces ahora somos tres comunidades autónomas y el MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente, los que formamos este selecto grupo también de conservación de la planta. Uh -huh. Pues, si vos paréis ver, en este vídeo on se explica todo lo que estén Imagina una planta, uno de los seres más indefensos del planeta que habitamos, reducido a unos pocos ejemplares contenidos en un pedazo de tierra minúsculo. Un ser para recordar solo en fotografías, salvo que un esfuerzo común y coordinado intercediera en su rescate. ¿Y qué es la jara de Cartagena? Se trata de un arbusto de flores rosas de la familia de las cistáceas que se descubrió por primera vez en la Sierra Minera de Cartagena en 1901. Se identificó inicialmente como Cistus heterophyllus, una especie propia del norte de África que habría colonizado el sureste de España. Desde entonces, ha estado sufriendo continuas amenazas que han provocado que sea la única planta considerada en situación crítica en España y una de las más amenazadas de Europa. En 1986, se descubrió una única planta en Valencia, tan solo una, pero dio esperanzas de encontrar nuevas jaras de Cartagena en España. ¿Cómo se está recuperando esta especie exactamente? La colaboración de las administraciones, científicos, técnicos y ciudadanos está siendo la clave, con una estrategia común y planes de gestión regionales con medidas de conservación en campo y laboratorio. En la población de Cartagena, donde convivían plantas de aspecto puro con otras de aspecto híbrido, la estrategia se orientó a fomentar la germinación de las semillas que permanecían en el suelo y a seleccionar aquellas plantas de aspecto más puro en el vivero, para plantarlas luego en su área de distribución natural. En Valencia se consiguió romper la esterilidad del único individuo y se obtuvieron semillas que han evitado su desaparición. Mientras se avanzaba en su recuperación, el descubrimiento en 2022 de un pequeño grupo de ejemplares en la isla de Cabrera fue una gran noticia. Los estudios genéticos han revelado una mayor semejanza entre las poblaciones valenciana y balear y del norte de África, así como la singularidad de la población cartagenera. Estos análisis determinarán las medidas futuras para preservar el tesoro evolutivo que es la jara de Cartagena. Gracias a la colaboración de todas las personas e instituciones implicadas, se ha comprobado cómo la biología de la conservación está siendo la clave para salvar una especie de la extinción y lo será para preservar la diversidad natural de nuestro país. Este es el vídeo, pero claro, en Strobeem, ahora en la actualidad. Y en Wine, como era la planta de Lime, pues claro, se han hecho muchas actuaciones. Eh, Jessica y Amanat, Telepobla, me están siempre eh, tratando de donar a conocer también esta planta. Y Amanat, a moltes plantaciones que ha también en el municipio. Y ¿Cómo están estas actuaciones? Pues la verdad es que muy bien, porque fueron muy, muy bien recibidas por los, por los alumnos de Sexto, que es con quien hemos trabajado. Eh, primero hicimos esas visitas a la Manguilla y luego llevamos ejemplares de Jara, que nos cedieron desde el Centro de Vida Silvestre, y se plantaron en los propios colegios, en los propios centros. El fin, que los nanos la vean todos los días y que eh, sus familiares, amigos, eh, el resto de compañeros pues, eh, puedan verla también y conocerla. Y sobre todo que se informen de unos a otros. ¿no? Es un poco... Mm. lo que lo que pretendemos con este projecte. I al final totes aquestes plantacions com està un poc el resultat perquè clar, han vist també per el parc, han vist en diferents llocs, sí, no? Sí, sí. És, i és una planta difícil, no? També a lo millor de de cuidar. Sí, a veure. Como bien decía Pablo, pues esta es una especie silvestre que en un principio pues debería de estar al sol y debería de cogerse bien. Sí que es cierto que por el cambio climático y la sequía que el año pasado pues tuvimos hizo unos picos de calor que no son nada habituales. Eh, pues se han resentido mucho y muchas de ellas eh, mueren. Con lo cual eh, lo que hemos intentado ha sido repartirlas en los centros escolares y en muchas ocasiones las poníamos unas a la sombra y otras al sol. Siempre intentamos que tengan goteo. Y hemos estado viendo uh -huh. la semana pasada, estuvimos por uh -huh. los centros y mm, las que mejor funcionaban eran las que estaban a la sombra. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. También es cierto que hemos plantado, gracias a Sentrever, que también se lo ha currado muchísimo, eh, no sé cuántas habían plantado, 200, 300, 300 no sé, una uh -huh. barbaridad. Y nada, la, ha puesto, la han puesto en diferentes sitios públicos, en jardines, parques, en fin, allá donde han visto un huequito, han puesto jara para que todos los vecinos pues también puedan acercarse y conozcan porque hasta ahora les empezaba a sonar ya que era esto de la jara de Cartagena ya sabían que, que se había encontrado aquí pero sí que es cierto que nos decían que bueno que no lo habían visto ¿no? y bueno pues ahora que, que vengan por los parques por los jardines y todo eso nuevo que hay es jara de Cartagena y también habéis hecho muchas cosas en la alumna Contanos un poquete porque habéis portado también alguna del trevise no de, de... sí Sí, bueno, el que volien fer també les plantacions, a banda d'això que foren capaços d'identificar la planta, era també que la gastaren com un recurs didàctic, no? que, que també en altres assignatures pues, també pogueren utilitzar-la com a recurs. I a banda d'això pues, també vam demanar un poquet a, a l'equip docent que ens ajudaran a això, i van fer alguns treballs d'investigació, en alguns molt xulos, perquè van fer com si foren periodistes, buscant un poquet d'informació en articles i tal, i d'aquesta manera pues, han fet ells mateixos una investigació que, que pensem que és molt important i que potser pues, no s'oblidem mai. No? Eh, també pues, mesclant un poc la, la part més artística també sempre ajuda molt a, a involucrar-los i pues, aquesta part va estar molt guai perquè sí que hem notat que, que ha, ha un una diferència, no? Perquè sí que has agradat molt i i la relació en algo que siga divertit també. La plantació al sagradat, fer això que siga artístic també. Entonces, ja no és una classe a l'ús, sinó que és algun poc més dinàmic i que pensem que que pues sí que està molt bé. Además, la semana pasada, cuando fuimos a recoger los trabajos, la verdad es que fue muy gratificante, ¿no? Que cuando sí. entrábamos, ¡ay, mira, las de, la jara, las, de la jara, las de la Jara, las de la Jara! Y dices, ¡ostras, ya, ¿no? Pues oye, lo estamos regando, tal. O sea, que ves que, que al final a los nanos les han enganchado y que se van a quedar con esa historia, que es lo, lo bueno, ¿no? Que, sí. que se conozcan. Y, Paula, tú que estás también en el Viver, y estás eh, al cabdaban del mantenimiento y del... Web. ¿Qué eh, pueden ver la gente de la pobla que es el, el coles, eh, per cuidar y per mantindre esta planta? Uh -huh. Bueno, pues a ver, el agua que es tan escasa es primordial. Entonces, pues bueno, si van a acercarse a ver a la Jara y quieren echar una botita de agua, regar un poquito, una regadera y ayudaremos bastante. Uh -huh. sí. O sea, que le hizo fa falta un poquito de, de cara al verano sí que siempre le viene bien. Sí. Sí, sí. Bueno, en el acte de la Pablo, eh, també van donar uns guardons, i se va vor no? mm. tota la importància de la xarxa eh, de parts nacionals, de voluntaris, de gent que esteu eh, coordinant esta recuperació i esta conservació. Eh, no sé també eh, què te pareix si vem el vídeo, perquè també saben els polítics, Eh, clar, han d'estar tots, no? Tots claro, units al, claro. al capdavant. Sí, eh, esteu sí, vosaltres sí. coordinant, però clar, ha de ser sí. l'estat, els polítics, tots, no? Sí. Pues, què vos pareix si vem també totes les opinions que varen fer els polítics en este acte que estava el director general de Medi Ambient, estava l'alcalde, estava la regidora de Medi Ambient, sobre la importància també des de les institucions de mantindre i de conservar esta, esta planta, l'estepa de Cartagena? ...pues es un acto muy importante... ...porque la verdad es que poder recuperar una planta... ...que se encuentra tan amenazada... ...y haberlo hecho con tantas personas... ...colaborando tanta gente ¿no?... Eh, ...y poder poner de nuevo la Jara de Cartagena... ...en el lugar que necesita, que es una recuperación... ...y además en un entorno como este... ...yo creo que ha sido una... ...no sé, ha sido un día magnífico... ...y yo creo que tenemos que estar muy contentos... ...y sobre todo muy agradecidos... ...cuando se hace una actuación de este tipo... Colabora mucha gente, los eh, premiados lo han dicho, ¿no? desde el que planta hasta el que cuida, hasta el que diseña, hasta el que desde el CIEF, pues va cultivando la semilla para que esa planta se pueda, se pueda acabar plantando y culminando. Yo creo que es el trabajo de mucha gente y es el éxito de mucha gente y la verdad es que estar aquí para mí es un orgullo. Y poder ver a gente que ha colaborado y que tiene esta alegría desde tan diferentes ámbitos, pero que todos confluyan en algo tan importante que es la conservación de la biodiversidad, es un día grande para el medio ambiente de la comunidad valenciana. Hoy es de, de celebración, el acte que se ha conmemorado en el patio de la Casa Bernal, que es el primer que ha comenzado a rodar, era para celebrar que el Treba arriba Arribatavall Port y que han conseguido con una especie extinguida, este ayayú recuperada. Y quedamos la pola de Bayona... ha sido un municipio esencial para conseguirlo. d'enhorabona, hem rebut el guardó per la col·laboració que hem tingut i esperem continuar treballant i convertir la, la Jara de Cartagena en un símbol del nostre municipi, que crec que és molt important el que s'ha fet fins ara i esperem continuar treballant perquè la planta estigui ben implantada en el nostre municipi. És molt important, al final començar des més joves també contribueix a que el futur estigui garantit perquè sapien que és una cosa en perill i que és tan nostre com a que gràcies a que es troba en la Pobla de Vallbona avui parlem d'objectius majors. No? Per tant, és importantíssim acostar-la a la societat, que la gent la conega de primera mà i fer un treball important en iniciar implantació al nostre municipi que segur que aconseguirà generar aquesta senya d'identitat també poblana a través de la Jara de Cartagena. La veritat és que estem molt contents, ha sigut un èxit i claro, per a la Pobla és un orgull i un plaer acollir avui aquest acte de reconeixement a totes les persones i associacions que han participat activament recuperant la Jara de Cartagena, perquè no era una, una missió fàcil, ja que es tracta de la planta o l'espècie millor dit més amenaçada de tota Espanya. Per tant, estar avui així és un moment d'agrair, com veia, i de donar les gràcies sobretot a les persones i a les associacions que han sigut partícips d'aquest meravellós èxit. Pues a l'acte es varen donar també els guardons i un dels guardons va ser també per l'Ajuntament de la Pobla i per a tota la tasca que estan fent des de la regidoria de Medi Ambient i les educadores també per mantindre i conservar esta planta. Eh, Pablo, arribem a un moment en què tenim la planta, s'ha fet molt de treball d'aquest exemplar únic per a poder tindre llavors, ja aquestes llavors també han donat fruit, ja les tenim en l'entorn uh -huh. natural, podem dir que l'estepa té una salut des de fa hace... anys, ara estem molt millor, però a A partir de ahora eh, qué, qué calfer, porque claro también tienen muchas amenazas a la urbanización, el cambio climático estaba comentando. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, eh, vamos por muy buen camino, porque lo que no podemos parar es el cambio climático, tampoco podemos parar la expansión urbanística. Lo que hay que hacer es buscar puntos de encuentro, más que puntos que nos separan, ¿no? Y la biología de la conservación se debe de adaptar a estas cosas. Ahora estamos en un buen momento porque no solamente tenemos planta y sabemos manejar la planta en el vivero y podemos producir mucha planta, sino que tenemos la planta aquí. Los ciudadanos tienen la planta aquí metida, eh, las compañeras están haciendo un trabajo precioso en, las en los colegios, que es donde se debe de picar para que sean los, los jóvenes ¿no? los que tengan la planta en la cabeza. y toda esta red de colaboradores que estuvo en, en la jornada sabe y es muy conocedora de la importancia de la colaboración en red y de hacer pequeñas cosas cada uno, cada municipio y cada institución para que sumando todas estas pequeñas cosas podamos hacer algo importante que es tener la jara en nuestro territorio. Entonces, tenemos todo esto controlado, pero lo que más está a nuestra favor es la red de colaboradores. ¿Eh? Porque yo me podré ir, o Paula no estará, o ellas no estarán, o el alcalde de Ribarroja no estará, o el de la Pobla no estará, eh, incluso el coronel que vino de la base militar no estará, pero sí que habrá algo dentro de la base militar, o dentro del ayuntamiento, o dentro del colegio, o dentro del CIEF que es ese espíritu de colaboración con las diferentes personas y la importancia de colaborar para esta planta. Entonces, que las personas nos vamos, pero los proyectos y las ideas quedan. Pero para que los proyectos y las ideas queden, se debe de generar la red, porque si no está esa red de colaboración, la conservación no va a ningún sitio. Hablando de la jara, pues, como podría hablar del tigre de bengala. ¿Mm? Pero y a nivel también, ¿me es técnico? ¿me avanzas a explicar? Igual no fa falta, eh, pero que un poco me entendré sí, todos, pero claro, eh, ya han pasado un poco de aquella clonación que parlábeme al principio sí. y ahora ¿quiénes técnicas, que voy a adaptar, bueno, porque eso también vares sí, en el... Me encanta que me hagas esta pregunta. A ver, eh, yo el día del evento pues estaban los nervios, tenía muchos canales de información y mi cabeza no estaba muy despejada para decir claramente lo que quería. Aunque mandé un mensaje, pero muy encriptado, creo yo. Vamos, no sé ni lo que dije en ese momento, que es lo que <laughs> es suele nervios. ocurrir. Pero la idea que yo lancé, y lo hice con toda mi conciencia en firme, es que mmm, tenemos que ser eh, arriesgados. Porque hay muchas técnicas hoy en día en biología que nos permiten hacer muchas cosas, pero que esas herramientas están ahí. Ahora, si tenemos la mente cerrada y tenemos mucho prejuicio, o nuestra moral no nos permite manipular, pues a lo mejor no conseguimos salvar a esta especie en peligro de extinción. Pero es que, igual que esta especie, no igual que esta especie, pero parecida a esta especie, tenemos 350 especies en la cuña valenciana que están pidiendo también ayuda y con las cuales Paula y yo y nuestro equipo colaboramos y trabajamos ¿no? con muchas personas. Pero hay muchas técnicas en biología que nos permiten hacen mucha manipulación y nos permiten seguramente tener mucho éxito. Lo que no nos permite tener éxito es hacer lo que venimos haciendo siempre. ¿no? Entonces, cuando en el año 90 hicimos la clonación y no funcionó, pues hicimos otras técnicas que sí funcionaron. Y hoy en día la biología nos permite otras técnicas. Y lo voy a explicar muy brevemente. Se llama la conservación asistida. Igual que hicimos la polinización asistida, todo tiene que ser asistido. Cuando uno está enfermo, también lo dije un poco en el evento, te ponen respiración asistida, porque tú no puedes respirar por ti mismo. Pues esta planta ya ha hecho la polinización asistida, pero ahora necesita un punto más. Y ese punto más nos lo está dando la naturaleza. Y es la presencia de una población en Cabrera. Nosotros tenemos un único individuo en Valencia, un, un, una población muy pequeñita en Cabrera que ambas están muy próximas a Argelia, que es nuestra madre. Nosotros podríamos o bien mezclarnos con la madre o con nuestra población más cercana, que es Cabrera, y lo que vamos a hacer, y estamos ya, en, de hecho, en vías de hacerlo, un cruce genético entre Cabrera y la Pobla, porque eso va a mejorar la potencia genética de las plantas del futuro, porque la naturaleza no es estable, la naturaleza está cambiando. Tenemos veranos muy cambiantes, muy... y la genética que tenemos ahora no está adaptada a este cambio tan rápido. Tenemos que generar plantas que se adapten al futuro. Porque si no, produciremos muchas plantas pero morirán. Lo que queremos es producir muchas plantas que se queden en el terreno. Y eso pasa por un cruce con el material original del reservorio genético, o África o Cabrera. Bueno, eh, telepobla estará así también para que vengas a contar con vatos, esto es de cara al futuro. Ojalá. Eh, I ara nosaltres, de cara al futur, que tenim així, eh, Irene i Jessica, en la Pobla, un poquet més en terra, eh, de tot allò que esteu treballant i del que voleu continuar, perquè ja veig que no pareu. Sí, bueno, doncs pues el que tenim ara mateix és continuar donant difusió a totes aquestes tasques que se fan i, bueno, al llarg d'esta setmana eh, deixarem així baix al centre social la exposició, una exposició que parla de tota la història, de com se va trobar l'estepa de Cartagena i com s'ha mantingut, i bueno, que tot, la, tot el veïnat pot passar-se a veure-la i així un poquet, pues, també aprendre un poc més els detalls d'esta de, espècie. I a banda d'això també continuar treballant en els centres educatius, donant-los un diploma d'ambaixadors de l'Estepa de Cartagena, perquè pensem que això que fer un reconeixement a tot el seu esforç també és molt simbòlic i també és molt bo per ells i elles, i així pues, continuaran implicant-se en, en altres projectes que es proposen. Bueno, ha estat un plaer, esperem que també per a la gent de la Pobla vos coneixer un poquet millor esta planta emblemàtica, si m'agradaria acabar amb un missatge eh, final per a la gent, no? Però vosaltres també per a la societat, perquè Pablo us contava moltes coses més tècniques, però mm. vosaltres esteu en esta vessant més eh, social. Què diríem també a les persones de, de la Pobla sobre la importància no? de mantindre i de conservar i de, i de voler no? i d'estimar esta planta? Pues, a ver, diría que, que nuestro entorno es tan importante que una planta lo ha elegido para, para realmente reprodu o sea, reproducirse, no, mantenerse aquí mm. durante mucho tiempo hasta que la encontraron. Cuidémoslo. Vale. Y que, que pueden ir a visitar la planta en diferentes parques y tal. Molt bé, i que aneu a continuar no? Sí. fent tot este treball. Sí. Sí. Irene, vols afegir alguna coseta més també, però sobretot també per a l'alumnat sí. que esteu ahir? Ah, sí. sí, que, encara que sembla que és algo que potser no tinga molta importància, perquè hi ha molta gent que potser no connecta en lo que és la vegetació, en lo que són les plantes, la biodiversitat com a tal, ens afecta a totes i a tots i, i, és algo que hem de conservar i que quan més coneguem, pues, millor, perquè així estarem més conscienciats i podrem mantenir-la durant més temps. Y Paula, dos tips también para la Chen de la Puebla para poder cuidar esta planta que está en nuestra. Uh -huh. Bueno, pues como decía eso, apoyar un poquito los riegos y, y sobre todo agradecer, agradecer todo el apoyo, la asistencia el otro día, el interés, porque siempre que estamos en campo, a lo mejor estás trabajando, pasa un vecino, te pregunta, ¿qué estáis haciendo? Se interesa uh -huh. mucho y, y no sé, que la sigan poniendo en, en valor. Uh -huh. Pablo, tanquem amb tu perquè has fet avui sí. l'explicació i has portat també el pes del programa, eh, ja que portes molt de temps i t'han vist molt de temps en la Pobla, ja quasi és la teua segona casa, sí. eh, què podríem dir a tot el veïnat? Bueno, yo estoy muy, muy agradecido con todos los que asistieron, eh, sobre todo con, con la Pobla de Balbona, con la alcaldía y con todos los que se han ofrecido, como Jessica Irene, a, a, a desde un principio decir sí, A decir si sí, a celebrar un evento en vuestro municipio en la casa bernal que la pusimos preciosa y que nos acogió muy bien aunque sudamos pero la la nos acogió muy bien todo rodeado de plantas decir que fue para mí maravilloso y en mi vida profesional nunca me lo hubiera imaginado juntar a tanta gente de tan diverso palo para hablar de una planta eso para mí fue algo maravilloso porque no, se puede juntar para hablar de cine, de arte, de cosas que realmente son importantes, ¿no? Pero la flora, pues también es muy importante. Se puede juntar para hablar a lo mejor de un tipo de un gran árbol, pero estamos hablando de una planta más pequeña, claro. Entonces, para mí eh, eso me hizo reflexionar mucho por la noche y decir, el ser humano es maravilloso cuando quiere. Cuando quiere hacer cosas maravillosas, pues también nos lleva a la luna y podemos eh, juntarnos, unir nuestras energías y nuestras fuerzas para hacer algo tan, tan, diría, tan bonito para la naturaleza como es la conservación de una especie que estaba, que estaba, ¿eh? al punto de la desaparición. Bueno, pues muchísimas gracias por haber vingut al plato de Telepobla y por contarnos toda esta historieto del vostre treball y enhorabona también por el vostre treball. Muchas la gracias. Eh, moltíssimes gràcies, com sempre, per acudir sempre a Telepobla i que continueu també en tot allò que esteu fent. Moltes gràcies. Gracias. I amb este missatge tan positiu també s'acomiadem de tots vosaltres a casa. Ja sabeu, la estepa de Cartagena, la xara, és algo molt nostre que hem de cuidar, així que esperem haver aportat algunes dades i conèixer un poc millor esta planta. Avui en este programa de Parlem sense més, s'acomiadem de tots vostès a casa. Adeu.